La infanta Cristina, recibida en Mozambique con honores de Alteza Real. Muchos han tachado a la infanta Cristina de la oveja negra de la familia real. Desde que estallara el caso Noos y saliera a la luz la implicación de su marido, Iñaki Urdangarín, el rey Felipe le dio la espalda y le apartó completamente. Sin agenda oficial, ni ducado y sin poder asistir a las comidas familiares. Y todo eso teniendo que irse a Suiza para hacer una vida completamente aislada de la casa real. Pues bien, a solo unas semanas de que el juez dicte la sentencia final y decida si Urdangarín entra en la prisión o no, la infanta ha decidido coger un avión y dejar atrás tanta presión. Aquí en España solo se habla del polémico vídeo de la reina Letizia haciéndole un evidente desprecio a Sofía, pero parece que a Cristina eso no le importa demasiado. Es de las pocas que no se han pronunciado y todo apunta a que no lo hará. Ella no es bien recibida, pues que arreglen la situación ellos solitos. Mientras tanto ha optado por ir a Mozambique, un refugio en el que ya se ha escapado en varias ocasiones. Allí se ha alojado en un hotel de 5 estrellas de los mejores considerados del país, con unas suites espectaculares y unas piscinas inmensas. La habitación más sencilla cuesta 200 negación, pero los precios llegan a los 800 negación por noche. Un capricho que se habría permitido Cristina ya que tenía que viajar al país por motivos de trabajo, según Vanitatis. La sorpresa ha sido mayúscula y es que al llegar han hecho las delicias de la infanta al tratarle de Alteza Real. Un trato que hace mucho que aquí no recibe, con lo que se entiende que le guste tanto ir. El mismo hotel ha hecho un tuit con 4 fotografías mostrando su llegada y asegurando que es un privilegio recibir en a su Alteza Real, la infanta Cristina de España. Es un privilegio alojar a la Alteza Real, la infanta Cristina de España, al Hotel Polana Serena. En nombre del hotel, nuestro manager general la ha ofrecido una pieza de artes de Mozambique única en homenaje a su llegada.